Listo. Nuevamente les reitero, por favor, su colaboración cerrando los micrófonos mientras estoy haciendo la exposición. Eh, lo abren si es que tienen alguna duda o consulta y hacen la consulta y lo vuelven a cerrar, por favor. Este bebé? Sí, aquí tengo el no, micrófono no, abierto, por favor. El no, no, bueno, ya está. Por aquí yo también puedo proceder al, al, al silenciar. Listo. Bien, eh, también pueden pa pasarme preguntas por el chat. ¿okay? Por favor, me confirman si el audio es el adecuado. El chat está deshabilitado. Listo. Ok, bueno, bienvenidos a esta charla. Eh, también estoy presentando, eh, compartiendo la, la PPT. Aquí está la carátula. Por favor, si por el chat me pueden confirmar si ven bien la, la presentación que les estoy mostrando. Hola, el chat está desactivado. El chat está desactivado. Oh, interesante. ¿El chat está interesante. Eh, no permite. Ya, ok, vamos a. Déjame ver si puedo en la configuración corregir eso, opciones de la reunión. Ya, parece que esa es una configuración que está a nivel global. Entonces, bueno, trabajemos con audio. Si alguien tiene una pregunta. Eh, me, la, me la pone activan el audio y me hacen la consulta igual vamos a dejar unos minutos al final para tener ronda de, de preguntas ¿sí? eh, también a ver si abren el audio brevemente para confirmarme si ven la presentación en este momento estoy en es la carátula sí conforme sí, sí conforme Bertón. ya perfecto muchas gracias listo bueno entonces Bienvenidos, hemos comenzado, ya estamos quizá en la segunda tanda de charlas, tenemos tres salas en el Teams. Mi nombre es Alberto de Rossi, soy MVP en Data Platform y yo les voy a contar sobre Azure Data Services enfocado en lo que podemos utilizar para consumir desde Power BI. ¿OK? Eh, pero bueno, creo que la mayoría de los que estamos acá ya sabemos qué es Azure, ya sabemos qué es Power BI, ¿no? Azure es la plataforma cloud de Microsoft, donde puedo implementar servicios de infraestructura, de plataforma, servicios de software y también de datos con todas las características de seguridad y privacidad que me ofrece la nube, integradas entre sí, los puedo trabajar de forma eh, en común, de diferentes servicios que se pueden interrelacionar entre sí. Y lo que cada vez Azure está incorporando más es este, tecnologías de código abierto. ¿no? Y justamente hoy día yo les voy a mostrar el uso de un par de bases de datos open source que son muy populares y que ya podemos contar con ellas en Azure. ¿no? Y bueno, Power BI es una solución empresarial de análisis de datos que está tomando mucha fuerza en el mercado. Eh, no solo es un visualizador, sino que tiene una serie de herramientas para gobierno de datos, linaje de datos. Eh, publicar, compartir, eh, etcétera. Y una de las ventajas es que tiene conectores a una gran variedad de fuentes de datos. Y hoy día nos vamos a enfocar en esas fuentes ubicadas en Azure, ¿ok? Vamos a trabajar. Eh, voy a tratar de hacer esta sesión bastante práctica. Eh, tengo tres demos preparadas. No son demos muy complejas. No tenemos mucho tiempo. Principalmente quiero mostrar la capacidad y la sencillez. De, de Power BI y Azure para integrarse. Y vamos a comenzar con la parte de base de datos. Eh, todas las diapositivas tienen al lado derecho eh, la, una copia de la sección de las fuentes de datos que corresponden a Azure, ¿OK? No vamos a probar todas, no nos va a dar el tiempo y tampoco vamos a ir muy a profundidad en todas porque no nos va a dar el tiempo, pero sí quiero eh, trabajar con las que son más comunes. Eh, las bases de datos que tenemos disponibles en, en Azure, las que están siendo más utilizadas, son Postgres, MySQL, SQL y Cosmos. ¿okay? Postgres es una base de datos muy conocida, muy popular como base de datos eh, de código abierto, donde podemos hacer escalados para tener eh, soporte a grandes capacidades de procesamiento. MySQL también es una base de datos open source. Eh, muy popular entre los desarrolladores de aplicaciones, se usa mucho en las eh, páginas web y ya también la tenemos disponible en, en Azure. Eh, SQL Azure Database es el motor de base de datos de, de eh, SQL Server, vamos a decir, pero llevado a la nube. SQL Azure Database no es SQL Server, ojo. Eh, pero toda la parte básica del motor ha sido llevado a la nube para consumirla como servicio. De modo que no necesito implementar un, un, un fierro o una máquina virtual, sino que directamente consumo la base de datos. Y CosmoDB es una base de datos relativamente nueva como nombre, antes llamada DocumentDB. Es una base de datos que está orientada más al, al, al esquema o al, al, al diseño no SQL. Se trabaja esta base de datos para aplicaciones altamente escalables y geográficamente distribuidas. ¿no? Uno de los objetivos de esta base de datos es que para disminuir la latencia y para tener alta disponibilidad se generan muchas instancias que están distribuidas geográficamente. Al estar distribuidas geográficamente cerca de los usuarios, se reduce drásticamente la latencia y tiene otra forma también de, de estructurarse y de programarse la base de datos, eh, digamos, de, de otra forma diferente a la que tradicionalmente conocemos como SQL y base de datos relacionales. Yo quiero hacer una demo con, con estas eh, tres primeras, con las tres primeras, ¿no? Con Cosmo no, no tengo demo, pero vamos a hacer una, una demo interesante donde vamos a ver cómo podemos usar las tres bases de datos eh, de tipo SQL y cómo las podemos integrar en un, en un modelo de Power BI. Eh, voy a cambiar la... Eh, el, Ok, voy a ir avanzando. Si por algún motivo no se llega a ver algo, este, me avisan, por favor. Ok, entonces miren, tengo aquí una, eh, un SQL Workbench. Es una eh, conexión a mi base de datos MySQL, eh, pero estoy en, eh, en Azure. Ok, si yo veo acá las propiedades de la conexión de mi, de mi Azure de mi conexión, perdón. Vamos a ver aquí, en esta zona, que estoy eh, conectado a un servidor de Azure. De, el servidor se llama DBL, Azure Lima SQL02, mysql.database.azure.com. Y me conecto. Si lo vamos a ver desde el lado de, eh, de Azure, aquí tengo... Mi conector, mi portal de Azure. Y tengo un grupo de recursos para esta, este evento. Y acá tengo algunos eh, recursos ya implementados. Entre ellos, los relacionados a las demos que vamos a hacer. Y acá tengo, vamos a poner esto un poquito más acá. Acá tengo la base de datos de Postgres, la base de datos de MySQL, y esta acá es. Eh, ah, la base de datos de SQL Azure Database lo tengo en otro, en otro grupo de recursos. Ahora me voy a conectar. Ok, ¿Cómo, ¿cómo lo implementamos? En verdad, la implementación es muy sencilla, no, no es el objetivo de, este, de esta demo eh, trabajar la implementación, pero simplemente. Buscas el, el servicio en Azure y al momento de crear, le tienes que decir cómo se va a llamar tu servidor, cómo se va a llamar tu base de datos, el nivel de base de datos que eh, implica eh, establecer la capacidad de computación y también los precios. ¿no? Así que el proceso de implementación es bastante sencillo. Y ahora lo tengo implementado para enfocarnos en lo que nos preocupa, que es el, el consumo desde Power BI. ¿no? Entonces. Aquí ya estoy conectado a mi SQL, a mi MySQL. Por acá tengo eh, en un navegador, tengo también un administrador de Postgres. Acá tengo el, el, el cliente de Postgres, donde tengo una tablita de promociones. Tengo una especie de data mart que he preparado para, um, eh, para esta demo. Tengo en, en Postgres tengo una tabla de promotion que digamos imaginémonos un escenario donde, una empresa tiene en Postgres el sistema de marketing y las promociones las, las gestionan ahí. El sistema transaccional se conecta al sistema de marketing para poder consumir las promociones y mostrarlas en la página web de venta, por ejemplo. ¿no? En MySQL tienes el DIM currency. Eh, el escenario eh, implica que hay un eh, sistema financiero que eh, tiene las monedas eh, trabajadas ahí y también el sistema transaccional se conecta al, al sistema financiero para consumir las monedas y mostrarlas en la página. Y por acá tengo un, acá, un Data Studio donde tengo, uh, acá a la izquierda pueden ver ustedes que tengo un par de servidores. Este de acá es donde tengo una base de datos tipo Data Warehouse, pero en un SQL Database normal. Y más adelante les voy a mostrar esto que esto es un eh, Synapse Analytics, que es un lo que antes lo conocíamos como un Azure Data Warehouse, ¿ok? Aquí la data del punto de vista de información está estructurada parecida a este Data Warehouse, pero ya le voy a explicar cómo funciona el Synapse Analytics a diferencia de una base de datos Data Warehouse común. Entonces, si estoy en Power BI, la forma de consumir esa data es relativamente simple, ¿ok? Vamos a eh, a ver, yo ya he hecho la demo antes y quiero estar seguro de que no tengo los permisos y ya los tengo acá. Los vamos a borrar. Este es Postgres. Perdón, acá. Este es Azure. Lo que pasa es que quiero ver cómo, cómo este desde la parte de seguridad hacemos la autenticación a la base de datos. Y aquí lo que quiero mostrarles es el nivel de simplicidad al que se ha llevado este tipo de cosas. Eh, voy a conectarme aquí, voy a poner acá obtener datos en, en mi Power BI. Y voy a trabajar eh, aquí donde aplique eh, filtro Azure. O de repente, si quiero conectarme a uno en particular, acá está el Postgres. Donde tengo dos opciones, tengo la Postgres de Azure y de repente quiero conectarme a una Postgres que no está en Azure, ¿no? Puede estar en Amazon o de repente en un servidor on-premise. También tengo esa opción, ¿ok? Yo voy a trabajar obviamente con la de Azure. Entonces, lo que tengo que establecer acá no es mucho. Tengo que. Yo tengo ya todo preparadito acá para ganar tiempo. Acá tengo la, el servidor de conexión del Postgres. Típicamente es un nombre que yo le doy con un. Eh, un URI este, que es propio del servicio de Postgres de Azure. Pues le pongo acá el nombre del servidor y le pongo el nombre de la base de datos, que en este caso se llama de W Postgres. Vamos a, a aceptar y me va a pedir el usuario la clave. El usuario es típicamente un usuario que yo le doy con un arroba el nombre del servidor. El password ese sí no se lo voy a decir bueno una cosa que es importante mientras va cargando vamos a esperar aquí que cargue ok está cargando bueno primero me va a mostrar el navegador donde en la conexión me dice hoy estas son las tablas que tienes disponibles ok por ahora quiero solamente la de promo y le voy a dar cargar ok o sea estoy pidiéndole que del, del modelo perdón de la base de datos fuente lo pase directamente a mi Power BI, no estoy haciendo transformaciones. Eh, algo importante que mencionar es que eh, las bases de datos, por ejemplo esta aquí que me estoy conectando, que es la de Poses, las bases de datos o en general todos los servicios de, de Azure tiene aspectos de seguridad. Entonces aquí estamos viendo que tengo un firewall donde le he puesto que, que me permita abrir la IP, que es mi IP. ¿no? Inclusive acá me muestra cuál es mi IP, aquí la podemos ver, me muestra cuál es mi IP, y si eh, es la primera vez que entro con un botón acá arriba, miren, me dice agregar la IP de cliente, entonces la única IP que voy a entrar soy yo. Obviamente tengo acá una, una regla que no, no es muy recomendable poner, pero... 0, 0, 0, 0 hasta 255 y, y etcétera. ¿no? Quiere decir que estás abriendo prácticamente todo el rango de IPs, lo cual no es muy recomendable. Pero podrías abrir un rango, digamos, si mi empresa le han asignado el 132.15766, 6, puedes hacer esa, ese prefijo más el 0 hasta el mismo prefijo 255. ¿no? Entonces abres un rango de IPs propios de tu organización. Ok, entonces miren, aquí ya tengo a la derecha. El, la, la tabla public dim promotion le ha puesto el nombre del esquema público en um, Postgres y el nombre de la tabla ok ahora me voy a conectar eso viene de Postgres entonces ahora voy a hacer una eh, una acción similar voy a acá a obtener datos vamos a ir acá a SQL y si me quiero conectar a eh, Azure SQL Database, puedo usar Azure SQL Database, pero también me lo reconoce como SQL Server, o sea, usa el mismo conector, ¿ok? Miren, yo pongo acá Azure SQL Database y cuando lo doy conectar, me levanta la pantalla de base de datos SQL Server, ¿ok? Es exactamente la, el mismo conector. Y, eh, a ver, acá tengo este servidor. Base de datos se llama AdventureWorks DW. Le doy a aceptar y también me pide las credenciales. Recuerden que para conectarme a una base de datos en Azure, típicamente me conecto con un usuario de base de datos. Si quiero usar alguna cuenta de Windows, tendría que integrar mi Active Directory on-premise con el Active Directory de Azure para poder autenticarme con usuarios de Windows. Como yo no he llegado a ese nivel de complejidad en esa demo, me estoy conectando con usuarios de SQL. Me permiten conectarme directamente a la base de datos. Y acá tengo una serie de tablas. Voy a agarrar una tabla de hechos. Como les comentaba, esta es una demo de, de Adventure Data Warehouse, pero... No es la misma que encontramos en el cloud para, o en internet para nosotros hacer nuestras pruebas. Yo le he hecho algunos cambios para que sea más ligera. Cuando hacemos demos en cloud, eh, el, el, la transferencia de información y el procesamiento de información es un poquito más pesado. Así que le he quitado un poquito de, de data a las tablas para poder hacer las cargas más rápido. Con ¿okay? objetivo es hacer la demo. Y listo, ya está cargando. Entonces, la gran mayoría de tablas... Las estoy cargando de, eh, del servidor SQL Azure, Azure SQL Database. Ahí tengo varias de dimensiones y varias de eh, un par de tablas de hecho. ¿okay? Aquí estoy usando el, el Data Studio, el Azure Data Studio. Es una herramienta que se enfoca principalmente en SQL. El Management Studio es una herramienta de administración completa. Eh, el Data Studio se, se, se concentra en eh, hacer queries y manipular datos. ¿okay? Lo interesante del Data Studio es que corre es multiplataforma, corre en Mac y corre en eh, Linux también, a diferencia del Management Studio que solo corre en Windows. Entonces pues acá ya está, ya, come, ya terminó de cargar, observen, miren a la derecha cómo se va armando mi... Eh, data Warehouse. Oh, recuerden que este Public Team Promotion vino de Postgres, ¿ok? Y ahora vamos a completar jalando una tablita que está en eh, MySQL, ¿no? Claro, lo, lo ideal cuando hacemos este, Business Intelligence es eh, juntar todo en un Data Mart o en un Data Warehouse, ¿no? Y Alberto, esa información debería estar todo en un solo sitio. Sí, podemos agarrar esa tabla de in Promotion y esa tabla eh, DIN eh, Currency, que es la que está en MySQL, la podemos llevar todo a un data warehouse en, en, ese, en SQL Azure Database, ¿no? Eh, pero bueno, no siempre se puede, ¿no? No siempre es factible. Eh, y la, la idea también es mostrar la capacidad de Power BI de utilizar diferentes servicios de, de Azure. La idea es buscar flexibilidad y agilidad, ¿no? No, no siempre. Tenemos que ir a, a la perfección. Ok, entonces ya me reconoció. Nuevamente voy a usar mis credenciales de base de datos. Y acá hago la contraseña. Password. Listo. Ok, acá está, observen. De currency, Lo sí. vamos a cargar. Y mientras carga, eh, vamos a esperar. <laughs> ya no tengo mucho más que mostrarle, pero esto lo hace rápido. Ya está. Y observen lo siguiente: vamos a ir a la vista de modelo. Ok. Eh, bueno, vamos a tratar de acomodar un poquito esto para que se vea mejor. Ah, vaya. Listo. Y observen, inclusive, que me ha hecho las relaciones. Miren, aquí está. Public dim Promotion, esta es la tabla que llegó de um, Postgres. ¿Sí? Eh, aquí está, dim Promotion, y observen cómo me ha hecho el respectivo eh, enlace con la tabla de hechos, Fact. Y tengo por acá, eh, dim, acá está, miren. Me pone un nombre un poco extraño: AdventureWorks MySQL dim Currency, ahí está, y me ha creado sin ningún problema, o sea, Power BI. No se hace problema por el origen de la tabla. Y cuando ya lo tengo acá en Power BI, de dónde viene no importa, ya está en un formato común y yo puedo comenzar a hacer mi análisis. ¿no? Entonces, ya lo tengo acá. Entonces, por ejemplo, si es Dean Promotion, puedo coger. Uh, uh, vamos a ver qué podemos ver ahí: Spanish Promotion Category. Hacemos clic. Vamos a generar una matriz primero. Y acá tiene, ¿no? Cliente, distribuidor. Vamos a cambiarle rapidito el tamaño para que lo vean mejor. Ya está. Y de la tabla de hechos, de fact Internet Sales, vamos a ver rápidamente el sales amount. ¿Dónde estás? Acá estás. Listo. Ya está. Entonces tengo ahí, y de repente lo quiero ver como un anillo. Entonces observen que estoy haciendo un análisis con una tabla que llegó de um, Postgres y ya está en Power BI. En uh, MySQL tenía la tabla, eh, acá está, Adventure Works Deem MySQL DIM Currency. Entonces puedo poner acá el Currency Name. Y nuevamente también de fact internal sales, el Sales Amount. Y ya tengo el análisis y esto lo puedo ver en un gráfico de barras para ver por moneda cómo se está moviendo. ¿no? Entonces, el dólar eh, americano y australiano son las monedas que más se mueven. ¿Ok? Y bueno, un poquito al final, siempre para tener eh, consistencia en nuestro diseño, podemos mejorar los nombres, ¿no? Esto viene de MySQL, pero ya no me importa de dónde viene, porque ya está en Power BI, DIM Currency, y acá en donde dice Promotion, ponemos DIM Promotion, y listo, ya tengo mi modelo. ¿Ok? Entonces, ¿vieron la, realmente la, la simplicidad de usar ese tipo de base de datos en eh, soluciones con Power BI? Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos eh, para análisis, tenemos lo que antes se llamaba Azure eh, Data Warehouse, ahora se llama Azure Synapse Analytics. Eh, sigue siendo una base de datos SQL, pero tiene características optimizadas para procesamiento de datos masivo. Ok. Acá la idea es cuando tenemos mucha información, sin llegar a ser Big Data. Eso es, es un intermedio, digamos, entre una base de datos SQL normal y un Big Data. Acá eh, tenemos mucha data, pero, digamos, no tiene tanta velocidad o tanta variedad como podría ser lo que implica Big Data. Entonces, sigue siendo un SQL, pero un data warehouse puede ser muy grande. Imagínense a una, una organización grande como una entidad financiera, una entidad estatal, eh, una empresa de consumo masivo que tiene mucha información y quiere montar su base de datos de data warehouse en, en, en Azure. Entonces, eh, Synapse Analytics le permite procesamiento de datos masivos en paralelo escalados y eh, puedo también conectarme eh, o utilizar diferentes eh, eh, formatos de datos para tener todo en un solo lugar. Eh, y eh, Analysis Services, bueno, es la solución de, de, de análisis eh, para OLAP, eh, pero que ya se, se puede consumir como servicio. ¿no? Ahí puedo, eh, el, el Analysis Services se conecta con bases de datos relacionales para crear bases de datos multidimensionales, donde tengo mis cubos, que después los puedo trabajar en soluciones de bienes internos. Eh, aquí vamos a hacer una previta con eh, Azure Data Warehouse. ¿okay? Eh, en, 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 ¿Por qué pongo los dos? Porque cuando vayan a, 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 eh, al portal de, eh, de Azure, cuando vayan a consumir o a generar el servicio de la base de datos o el servicio, acá les va a poner este Synapse. Siempre van a poner, van a ver que el servicio es de Synapse Analytics. O sea, si ustedes hoy en día quieren montar un data warehouse, eh, aparece esto aquí, pero es otro servicio que no tiene que ver con eh, SQL, ¿ok? Y Power BI no se conecta con esto. Pero si ustedes buscan acá Synapse, van a ver que Azure Synapse Analytics formerly SQL Data Warehouse. Pero si estamos en Power BI, vamos a poner acá un archivo nuevo, vamos a hacer un, un archivo en limpio. Si ustedes van a Power BI y lo pueden ver acá en la, en la um, ventana acá a la derecha, está un poco chico, ahorita se los muestro en la misma herramienta. Eh, todavía sigue diciendo Azure Data Warehouse, eso que tengo yo la versión de abril de Power BI, es la ultimita, entonces por el lado de Power BI todavía no le han cambiado eh, el nombre, ¿okay? entonces si acá yo hago inicio, pongo obtener datos, eh, si me voy a Azure acá está. ¿eh? Sigue llamándose Azure Dat SQL Data Warehouse, pero por el lado de eh, Azure realmente esto se llama Synapse Analytics. ¿okay? Entonces eh, vamos a montar una nueva ventana de, eh, de Power BI. Parece que hubo un, una especie de lag. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a poner acá Azure. Y acá está Azure SQL Data Warehouse. Y el, el método de conexión no es muy diferente al que utilizo para una base de datos SQL Server. ¿no? Entonces, para Data Warehouse tengo un servidor especial. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está detrás, en el servicio. O sea, data, Azure Data Warehouse, o llamado ahora Synapse, en su estructura básica es una base de datos SQL, pero en la forma como opera, opera diferente. Inclusive hay muchas cosas en Synapse que, que no debería yo eh, crear, que sí podría crear en una base de datos SQL. Por ejemplo, tipos de datos bar binary o ciertos tipos de llaves, eh, no puedo crear porque ya es parte de un control que hace la misma eh, herramienta para poder tener eh, velocidad en el procesado masivo de datos. Me conecto y voy a ir a un navegador muy parecido al que trabajamos ahora, solamente que detrás, como hemos visto acá en, el, en este eh, Data Studio, observen cómo la estructura de carpetas de una base de datos SQL normal es diferente a la estructura de una base de datos Data warehouse. En, en un servidor, en una base de datos SQL Azure regular, puedo tener eh, varias bases de datos. Aquí en el eh, SQL Azure Database es, un, es diferente. Cada servicio es una base de datos. Si quiero otra base de datos, tengo que montar otro servicio diferente porque tiene sus particularidades a la hora de procesar los datos. Y acá estoy en el navegador y tengo una estructura parecida a la que es, digamos, la misma base de datos como origen pero al interno tiene sus diferencias, ¿no? Pues acá puedo coger el fact Internet Sales. Bueno, voy a, para, para efectos prácticos, voy a coger unas dos o tres, tres o cuatro tablas nomás. Productos y fecha, ya está. Producto con su subcategoría, listo. La voy a cargar y de ahí en más ya no cambia, ¿ok? Ahora, mientras va cargando, les cuento también que una de las grandes ventajas de trabajar Power BI con servicios en la nube es que nos ahorramos la necesidad de implementar el Gateway. Eh, eh, si, para los que no conocen el, el Gateway, cuando trabajamos con fuentes on-premise, al final nuestro eh, informe de Power BI se va a cargar en la nube. Entonces, nuestro componente de producción de Power BI está en el cloud, pero nuestra fuente de datos puede estar en, en, en on-premise. ¿Cómo hago para que la data que está en on-premise vaya al cloud con este componente que se llama el Gateway? Que se configura para estar también en on-premise, o sea, está en mi, en mi oficina, conectado a las fuentes de datos on-premise, pero también conectado al conjunto de datos en el cloud para hacer las actualizaciones eh, periódicas. Entonces, si trabajamos con Power BI que está en cloud y servicios Azure que están en cloud, ya la conexión es directa y no necesito tener que estar implementando puertas de enlace. Ok, vamos a esperar unos segunditos más. Ahí está terminando de cargar. Listo, he cargado solamente unas cuatro tablitas, pero una de las características que tiene el, el Synapse Analytics es que la data está un poquito más eh, plana, por decirlo así. No hay necesariamente las llaves primarias o llaves foráneas que podemos montar en una base de datos relacional común. Esto para efectos de agilizar los tiempos de proceso. Entonces aquí tengo que darme yo un poquito la chambita de eh, trabajar eh, las relaciones. ¿no? Entonces, por ejemplo... Vamos a ver acá, eh, cuando estamos acá, siempre Power BI me pone los campos en orden alfabético para poder encontrarlo más rápido. Acá está el dim date, vamos a poner el dim product por acá. El dim date y el product key lo vamos a poner con product key. Y el date key con el do date key. Listo. Ya está mi modelo y de ahí en más. Ya puedo comenzar a explotarlo tal cual, como vimos hace un rato, con ese, ese um, modelo que trabajamos con SQL Azure, MySQL y con Postgres. ¿Okay? Entonces, de aquí en más ya es Power BI. Después tenemos. Eh, ah, me faltó hacer este panel. Hicimos el demo 2. Y tenemos ahora Data Lake, que es un servicio que se está trabajando bastante. El Data Lake es. Eh, eh, hace un rato escuchaba la charla de mi amigo Germán Cayo, que hacía, por ejemplo, una diferenciación entre ETL y ELT. Entonces, el ETL típico es cuando trabajamos de una base de datos relacional, hacemos transformaciones eh, y después hacemos cargas. Aquí, eh, el ELT es cuando tú de la, de, de la fuente extraes y lo cargas primero a, a, un, a un destino. Y ya estando en el destino, puedes hacer consumos y transformaciones. Entonces, Data Lake es una solución típica para ELT. Haces una especie de espejo de tu data en un formato plano, en un formato común, y eh, de ahí ya todas las aplicaciones pues, pueden consumir. O sea, todo está en un solo sitio. No, no tengo que irme a las fuentes, buscar en qué base de datos está, sino en un solo sitio. ¿no? Y, en, y en Power BI tenemos eh, la posibilidad de conectarnos a Data Lake Gen 1 y Data Lake Gen 2. Así lo vamos a encontrar... En, las, eh, um, en la ventana de consumo de Power BI. Pero ahí también hay una pequeña diferencia. Eso hay que tener cuidado porque la velocidad en que cambian las cosas no los agarra todos al mismo tiempo. Entonces, en Power BI tengo Data Lake Gen 1 y Gen 2. Pero si vamos a Azure y quiero ver aquí Data Lake. Eh, me sale Data Lake, el Gen 1, y el Gen Docs ahora se llama Data Lake Analytics. A la diferencia principalmente eh, son sus capacidades. ¿okay? Eh, el, primer, el Gen 1 salió primero, este, tenía ciertas capacidades, ciertas características técnicas, y el Data Lake Analytics desde segunda generación ha sido mejorado: más velocidad, mayor capacidad, soporta más formatos, se integra con otras herramientas de Analytics, etc. ¿no? Pero eh, Power BI se conecta con los dos. Yo he hecho una demo en el Gen 1. Y la conexión básicamente es después de haber eh, implementado tu Data Lake, vamos a ver acá rapidito, dar una chequeada en el eh, portal de Azure. Si me voy aquí, ah, perdón, creo que he hecho un Data Lake Analytics, no el Gen 2. Eh, aquí hay un eh, explorador de datos. Entonces, tú puedes... Eh, mediante Data Factory, por ejemplo, llevar data a tu Data Lake y eh, periódicamente ir actualizando. O también puedes montar algunos datos de forma manual, que es lo que he hecho yo. Le he creado una carpeta que se llama Azure Lima y he cargado algunos archivitos principalmente CSV. ¿No? Data Lake lo que se busca también es tener un formato un tanto plano para que cualquier solución que quiera consumir del Data Lake pueda hacerlo sin problema. ¿Ok? Pero también puedes montar... Como puedes ver acá, XLS. ¿Ok? Entonces, la idea ya es usar esto como un origen, como un manejador de archivos casi. ¿Sí? Pero en la nube. Eh, entonces, lo que tengo que darle acá es la dirección URL. Esto de acá tiene una dirección URL que lo vemos en las propiedades de la carpeta. ¿Ok? Acá está el URL, lo voy a copiar. Y tengo que cambiar aquí la conexión, porque acá le estoy diciendo que voy a trabajar con el analytics, okay, entonces acá Azure, uh, ¿dónde estás? No, no es acá. ¿Está? Te voy a dar el URL. No, perdón, es el otro, ¿sí? Me, me, me disculpan acá. Vamos a tener que volver a... ¿Ah? <laughs> Listo. Entonces, no sé si ustedes alguna vez han conectado a una carpeta en un servidor de archivos o a una lista o a un, este, un sitio en SharePoint y aquí ya tengo todos los archivos disponibles. Aquí sí tengo que hacer un poquito de transformación. Porque tengo que comenzar a filtrar. Entonces, de repente, aquí puedo establecer una regla en que quiero solamente ver los archivos Excel, o de repente una regla en la que me interesan ciertos archivos en particular. Entonces, acá, por ejemplo, archivos de diferentes departamentos del Perú, Arequipa, Cusco, Lima. Ahí puedo. Eh, Después de eso puedo quedarme solamente con estas dos columnas y acá con este botón eh, voy a combinar estos archivos. El binario es el contenido del archivo, ahí están el texto con, con los datos. ¿no? Entonces me quedo con esta columna, entonces aquí eh, combino, me dice eh, eh, así es el modelo del archivo que estás combinando. Obviamente se busca que los archivos tengan la misma estructura de columnas y aquí tengo que hacer algunas cosillas para que me quede este de aquí, quito este aquí lo abro y mantuve el nombre del archivo para poder diferenciar cuál es Arequipa, cuál es Cusco y cuál es Lima ¿no? de repente acá puedo transformar quitándole upa, perdón, eso no va quitándole la extensión, el csv pongo punto csv le quito. Y acá puedo ya poner departamento. Aquí puedo poner. Caray, creo que en calzadas promovidos no va Quitamos esto y aquí me va a dar error. Perdón. Aquí reemplazamos. Ahí se me se me pasó. Quitar uno de los pasitos. Y acá ponemos departamento. Hasta la provincia. Y acá está el ingreso, ¿no? Y muy importante también en Power BI los tipos de datos, ¿no? Acá sale ABC123, eso tenemos que evitar. Listo, ya está, ya tengo mi tabla cargada. Y eso puede ser eh, una tabla de hechos para analizar ingresos de un, eh, del Perú, ¿no? Entonces ahí lo que hago es... Eh, Lo que hago es esperar que cargue un ratito. Y bueno, claro, le he llamado, no le cambié el nombre, le he puesto consulta 1, pero ahí está, departamento ingreso provincia. ¿no? Si voy acá a la vista de datos, hago clic en consulta 1 y ahí está mi tabla. ¿no? Entonces pueden ver que tengo información que ha venido de mi Data Lake y otras tablas que han venido de mi eh, Data Warehouse. ¿no? Por ahora son ejemplos, ¿no? no hay un tipo de relación entre uno y otro, pero yo puedo ir armando diferente. Y podría integrar esto de repente en el primer ejercicio que hice, ¿no? Y tener orígenes diferentes en un solo modelo de datos. ¿Ok? Um, voy a regresar a la presentación. Ya para ir cerrando, el tiempo es corto, ¿no? Tantas cosas interesantes por ver. Pero bueno, ¿qué más? Ah, esto me pasó, se me pasó nuevamente poner el demo 3 de Data Lake. otras cosas podemos tener? Eh, big data lo puedo usar como eh, conectarme, no, o sea, Power BI no es para hacer big data, ojo, ¿eh? big data o en estas herramientas, en, en hd Inside, en Spark, hay una nueva herramienta que se llama Time Series que Power BI también se puede conectar para hacer eh, consumir fuentes de que trabajan IoT, por ejemplo. Entonces cuando ya estos eh, repositorios han hecho su procesamiento de datos, yo puedo consumirlos con Power BI para la parte de visualización, ¿ok? No se busca que con Power BI hagamos big data, ojo sino que puedo consumir repositorios de soluciones de Big Data para hacer la parte de visualización. Y en otros, por ejemplo, tengo Blob Storage y tablas, donde puedo tener, eh, esto es algo parecido a un Data Lake, no con todas las capacidades, pero por ejemplo, en Blob Storage puedo guardar archivos de muy, de muy tamaño grande. Blob significa eh, Big, eh, Binary Large Objects. Entonces puedo subir eh, fotos, puedo subir planos, puedo subir... Cualquier información que pesa mucho, puedo tenerlo ahí y de alguna manera, son datos no estructurados, pero podría de alguna manera consumirlos con Power BI. ¿no? Tengo también un almacenamiento de tablas para eh, datos no SQL. Entonces también puedo consumir de ahí. Puedo conectarme al, al servicio de costos de, de Azure. Entonces yo puedo hacer un tablero en base al consumo de mis costos. Eso es bien interesante. Azure ya nos provee eh, de forma inteligente. Eh, por ejemplo, consejos o análisis de costo, pues yo puedo conectarme y eh, hacer mi propio análisis. Y Data Explorer, que también es una solución, es está en beta, de repente me he olvidado de poner ahí que está en beta, que es también un nuevo servicio eh, también para eh, flujo de datos de muy grande, también, por ejemplo, para, para IoT, ¿no? cuando hay sitios web, aplicaciones o dispositivos que están hay una ingesta de datos masiva, eh, a través de Data Explorer yo también puedo ver esos datos y consumirlos para hacer reportes de Business Intelligence con Power BI. Y eso es, estimados amigos, eh, es lo que nos da el tiempo. Ahora sí tenemos micrófono abierto para eh, poder eh, trabajar preguntas. Tenemos unos cinco minutos para poder a trabajar preguntas con confianza este abran el micrófono y me hacen la pregunta y ahí lo cierran para yo poder contestar hola buenos días hola te hago una consulta, mira, eh, me conecté un poquito tarde, disculpa. Tenía sí. eh, una consulta. ¿Por BI es un conjunto de herramientas que me facilitan para generar reportes y almacenamiento de data? ¿O es una solución que me genera reportes a nivel de cubos? Eh, o es así. No, no, no sé si me podría detallar un poquito, por favor. Eh. Bueno, sí, o sea, Power BI es una solución empresarial de datos. Tiene eh, la posibilidad de eh, generar procesos ETL, almacenar los datos. No se le conoce como cubo, en Power BI se le conoce como modelo, pero a fin de cuentas se, se impulsa el diseño del modelo dimensional, donde tienes tablas de hechos y tablas de dimensiones. Establece las relaciones entre sí y, en base a eso, desarrollas informes. Esos informes se publican en un servicio cloud, y a través del servicio cloud se gobiernan esos datos. Se, se especifica quién tiene acceso a qué, a qué nivel. Se establecen también desarrollo colaborativo de reportes. Hay personas que pueden desarrollar y modificar los reportes. Hay otras personas que solo lo pueden ver. Y eh, puedes compartir también con eh, personas externas a tu organización. Es decir, para tus clientes o tus proveedores, puedes ofrecerles también informes informe de Power BI para que ellos puedan acceder ¿no? con el debido control de seguridad. No sé si eso ah, contesta tu pregunta o si tienes alguna duda no, adicional. Sí está, claro. sí, está bastante claro. Muchas gracias. No, de nada, imagínate. ¿Alguna consulta adicional? Eh, no sé si se escucha. ¿Aló? Sí, sí, te escucho. ¿Cuál sería? Yo estoy estudiando todavía. Eh... Bueno, no importa. Eh, Pregunte. Tengo la asignatura de Big Data y quería saber cómo, cuál sería la curva, la curva de aprendizaje, por dónde debería partir, qué lenguaje de programación, qué tecnología y eso. <laughs> Gracias. Ya. ya, lo que pasa que, a ver, esto no es estrictamente una sesión de Big Data, justo la de Big Data fue más temprano con Germán. No es mi especialidad, yo soy Business Intelligence. Okay, Big Data está dentro, digamos, del paraguas de Business Intelligence, pero eh, no es mi especialidad. Entonces, a ver, ahorita si me hablas de lenguajes, entiendo que Python y, y R son los lenguajes eh, por excelencia para todo lo que es analytics. Y eh, en Azure tenemos soluciones, por ejemplo, aquí en la presentación, yo te, te muestro algunas herramientas que tenemos de big data eh, que son consumidas con Power BI. Hay otras más, pero podrías comenzar con estas, ¿no? Con HD Insight, ¿ok? Alberto, si permite... no se ve tu pantalla. ¿Ha dejado de compartir? Ahora lo ven? Esta es una una sí. de las láminas de la diapositiva donde esto de acá es servicios de big data que Power BI puede consumir, ojo, ¿eh? no son todos los servicios de big data de Azure, pero son como que los eh, el eje, ¿no? entonces HD Insight es una solución, acá lo pongo en los dos porque este es HD Insight y este es HD Insight Query a través del cual tú haces consultas, ahí está el famoso eh, elefantito, ¿no? de Hadoop que es un poco el núcleo de todo esto, eh, Hadoop es un framework de, de, de gestión de data que está optimizado para procesar la data muy rápido. Entonces yo te diría que comiences con HD Insight y, y HD Insight se integra pues con Spark, eh, que es la plataforma de procesamiento de datos en paralelo, Hive, que es un lenguaje de servicio donde también puedes programar y acá está R, ¿no? Y de repente aquí podemos poner Python también. Entonces como lenguaje de programación R y Python como servicios HD Insight. Comienza por ahí. Yo creo que eso puede ser un buen inicio para ir este, después profundizando en tus conocimientos de, de Big Data. Machine Learning también, ¿no? Por ejemplo, Power BI no consume directamente de servicios de Machine Learning, pero Power BI tiene, vamos a ver aquí, la posibilidad de jalar scripts de R y Python. Entonces, con R y Python, tú puedes generar un script que se conecta a un servicio de Big Data y consumes. ¿okay? Ahí están, R y P, ¿no? R y Python. Está, estoy un poquito pasado de tiempo, les pido mil disculpas, La, nos han pedido que mantengamos el tiempo para que ustedes puedan pasar a otras salas a seguir viendo este, su las demás charlas, o sea, se están, se están, este como que tenemos tres salas en paralelo. Eh, yo puedo todavía responder preguntas, pero si ustedes estaban interesados en otra charla que comience a esta hora, pues nada, eh, en, el, en el LinkedIn está el, 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 el evento publicado y ahí también pueden poner sus preguntas, ¿no? Si no, también eh, aquí pongo mi, mi Twitter. Eh, también tengo mucha interacción con las personas en este tema a través del Twitter, eh, por mensaje directo, y bueno, podrían también contactarme por ahí para cualquier duda sobre el tema. Bueno, eh, eso sería todo de mi parte. Quiero agradecerles por su participación y sigan disfrutando del evento. Tenemos tres salas en paralelo hasta el final del día con todo lo que tiene que ver con Azure, tanto para datos, para aplicaciones, para infraestructura, gobierno, etcétera. Que tengan buena tarde y a quedarse en casa. Muchas gracias. Gracias.